So everyone, no matter who you are, needs support when you're in the process of becoming a parent and giving birth. For our clients, they're also trying to navigate what it means to maybe not have the social support that they need. So a lot of what Open Arms does is that we are really focused on the birthing person so that they in turn can use their energy to get ready to be the best parent that they can. Hola, me llamo Ana Alcaza. Yo recién acababa de llegar a este país porque me casé con un residente de acá. Y pues mi familia, mis amigos, todos están en mi país natal, que es México. Cuando yo me embaracé y tuve la noticia, sentía tristeza porque no podía compartir ese momento con mi familia. Mi mamá fungió papeles, todos los roles que una mujer necesita, y no tenerla a mi lado fue un gran reto que tuve que sobrepasar para estar bien emocionalmente. En mi caso, sufrí depresión ante parto porque me sentía tan sola y estaba con un bebé. Me sentía muy sola, sentía que necesitaba a alguien de los míos, alguien, a un paisano, alguien de mi país. Una de mis amigas me dijo, oye, alguien está ofreciendo servicios y sobre todo ella es mexicana. Y cuando me dijo ella es mexicana, yo dije, ay, ¿dónde? Necesito saber más información. Y fue ahí donde dije, esto es exactamente lo que necesito. Les explico que una doula les va a apoyar en este periodo, no solo acompañándolas a ellas en el que se sientan cómodas, pero también dándoles información de qué es importante conocer durante este periodo. Me siento tan motivada que las tomo como si fueran mis hijas. Decirle ahorita estoy, no tengo esposo, no tengo hijos, no tengo otra es obligación en este momento. Lo más importante eres tú. Una técnica de rebozo que las abuelitas de los pueblos en México emplean mucho. Entonces, mi abuelita lo hizo con mi mamá y mamá lo había hecho en alguna ocasión con sus pacientes. Yo sentí como que mi mamá estuviera ahí porque es algo que yo sabía que me conectaba con mi mamá por medio de un puente que fue Betty. What we know is that if you are a person of color, a birthing person of color, you and your baby are at least twice as likely to come to harm in the process of giving birth. En mi caso, mi parto duró 23 horas y 2 horas y media pujando. Y llegó el punto en donde mi bebé estaba a punto de extraerla con una aspiradora, una special vacuum, y yo no quería. Tenía miedo, no sé, no estaba segura. Entonces, entre Betty, mi esposo y yo, le hablamos a la bebé y le dijimos, tienes que salir, porque ellos ya iban por la aspiradora. Como por arte de magia, la bebé salió en ese momento y por fin la bebé nació. If Open Arms didn't exist, there would be lots of families that may not have had the same outcomes that they had because of our support. And that means less preterm births, fewer interventions during birth, greater chance of nursing for the first time and right away, and even nursing until 6 months and beyond, which we all know is one of the best things that you can do for a baby's brain and health. Tener apoyo, poder proveer una doula a estas comunidades nos hace que podamos tener, impactar en sus vidas de una manera muy positiva. When we can provide someone with a doula who truly is there for them and sees them for every aspect of their being, then we can help someone feel truly seen, respected, and heard. And when they feel seen, respected, and heard, they carry that confidence into the most challenging moment of their life. Te das cuenta que lo más importante es que como mujer, tú lo puedes hacer todo. Tú, si puedes y te lo propones, después de dar a luz, lo demás es lo de menos.